¿Podremos ser parte del pensamiento de un ser más grande? ¿Nuestra realidad podría haber sido formada por una entidad tecnológicamente más avanzada? Son algunas de las preguntas que los científicos se han hecho al observar ciertas similitudes entre el universo y el sistema humano. Estudios alrededor del mundo han puesto a prueba las diversas teorías con la esperanza de encontrar una respuesta sobre lo que realmente es el universo y cuál es la conexión con nuestro sistema humano. Atrapados en el tiempo. Los grupos de galaxias que pueden reflejar el cómo está conformada nuestra red neuronal, la conexión entre las células nerviosas que se parecen mucho a los filamentos y vacíos que se encuentran en el cosmos, la interacción parecida que poseen las galaxias por medio de fuerzas gravitacionales semejantes a las conexiones sinápticas por la cual se comunican nuestras neuronas, son algunas de las similitudes que han llevado a dos científicos italianos a publicar un estudio sobre la relación entre el universo, también conocido como macrocosmos, y el microcosmos, nombre que se le da al cerebro humano. Franco Bassa, astrofísico proveniente de la Universidad de Bolonia, y el neurocirujano Albert Feletti, de la Universidad de Verona, se unieron para la realización de un estudio publicado en Frontiers in Physics, dedicado a encontrar el parecido que posee la conformación del cosmos con las redes neurológicas en el cerebro humano. La investigación lanzada en noviembre de 2020 hace el planteamiento de que ambos han sido creados por los mismos principios físicos, partiendo de la primicia de que ambos son materiales aparentemente pasivos, pues el cerebro humano contiene 69 mil millones de neuronas y el universo contiene 100 mil millones de galaxias, que son el 30% de la masa que está compuesta a lo largo de filamentos que se ramifican, mientras que el 70% restante se componen de masa o energía, jugando un papel indirecto en sus propias estructuras internas, como lo es el agua en el caso del cerebro y la materia oscura en el caso del universo. En su análisis también han revelado que aunque el universo es 1.000.000.000.000.000 veces más grande que nuestro cerebro, ambos pueden conllevar el mismo sistema de complejidad y organización dentro de ellos. Los resultados de dicha observación fueron obtenidos por medio de una simulación por computadora. Debido a esto, se descubrió que las distancias entre el núcleo atómico y los electrones y neutrones en los humanos corresponden a las distancias entre los planetas y el Sol. Bassa y Feletti también han encontrado cierta similitud entre el conectoma humano, concepto que se utiliza para definir la conexión de las neuronas agrupado en circuitos, columnas y diferentes áreas funcionales con las ramificaciones que se originan en el cosmos por medio de los grupos de galaxias. Estos grupos forman cúmulos que a su vez pertenecen a estructuras más grandes y complejas, y al recrear un mapeo de dichas formaciones se observó que se pueden obtener imágenes similares a las estructuras dentro de nuestro cuerpo, como el sistema nervioso. Asimismo, el concepto de que dichas galaxias se encuentran a través del cosmos por medio de los hilos cósmicos, donde en ciertas ocasiones éstas se pueden fusionar, rozar o repeler, son características compartidas que ciertas células de nuestro cuerpo pueden repetir. La comparación entre el microcosmos y el macrocosmos ha llevado a la posibilidad de reflexionar sobre si tanto nosotros como el universo es parte de una simulación avanzada. Pues los italianos han hecho énfasis en que la organización física del cosmos refleja la estructura del cerebro. La idea sobre que el universo es en realidad un organismo vivo parecido a un cerebro no es una teoría nueva, ya que esta tiene sus principios cuando el filósofo griego Anaxágoras habló sobre una fuerza cósmica inteligente, proponiendo que esta era la guía en el desarrollo del universo a un estado más organizado y con más propósito en el año 500 a.C. La hipótesis del filósofo contiene conceptos e ideales que ya no son consistentes con la ciencia moderna, pues el avance tecnológico junto con la comprensión evolucionada sobre la naturaleza hace que sus argumentos carezcan de razón, y por lo que en el 2020 el físico teórico y experto en cosmología, gravedad cuántica, computación cuántica e inteligencia artificial, Vitaly Bakunin, lo tomó como inspiración para publicar un nuevo artículo sobre el tema, titulado El mundo como red neuronal.
publicado en la revista Entropy, sostiene como argumento principal que el cosmos es una red neuronal interconectada con nodos de escala microscópica, a la cual él compara con la red de neuronas que los humanos poseemos, permitiendo gracias a ello que el universo no solo evolucione, sino que éste pueda aprender tal como lo hace el cerebro. La idea de Van Curien parte igualmente de la teoría del darwinismo natural, pues el hecho de que el universo evolucione de redes menos estables a redes más estables por medio de la selección natural son mecanismos descritos por esta neurociencia. El trabajo de Vitality ha servido de referencia para la física teórica Sabin Hossenfelder en su artículo para la revista Time de agosto 2022, titulado «Quizá el universo piensa, escúchame». En donde vuelve a retomar el tema de las similitudes entre los dos cosmos. Al igual que nuestro sistema nervioso, el universo tiene una organización jerárquica altamente interconectada. Los 200.000 millones de galaxias detectables estimados no están distribuidos aleatoriamente. Cuando uno se aleja para visualizar el cosmos como un todo, la red cósmica formada por estos grupos y filamentos se parece sorprendentemente al conectoma. Las neuronas del cerebro también forman grupos que se agrupan en grupos más grandes y están conectadas por filamentos llamados axones, que transmiten señales eléctricas a través del sistema cognitivo. Declaró tanto en su trabajo como en la entrevista. Por otra parte, personalidades como Lee Smolin y el informático Haron Lanier también han postulado la idea sobre cómo las leyes del universo pueden haber surgido después de su creación y posiblemente llegar a evolucionar o cambiar mientras más se desarrolle y aprenda sobre su estructura. Con dichos estudios se ha sugerido que nuestra realidad puede ser una creación de civilizaciones avanzadas, en donde el universo es en realidad un ente vivo y evolutivo, y que la creación de vida es una manifestación natural y esperada de dicha programación. Si el universo es un pensamiento, entonces no somos las únicas entidades pensantes en él. Somos en cierto sentido pensamientos dentro de un pensamiento, afirmó Hossenfelder para la revista Times, dejando un planteamiento sobre que tal vez no es una realidad fabricada, sino que solo somos seres en la cabeza de alguien más grande. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.